muchas gracias a todos por venir. Voy a darles la palabra inicialmente a los dos últimos fichajes que hemos hecho. Jorge Pombo, jugador conocido por todos vosotros, y Gastón Brugman, que ha sido la última incorporación. Hola, buenas, bienvenido a los dos, lo primero. Jorge, ¿no? ¿Qué buscas en el Oviedo? ¿Por qué te ha convencido esta oferta? Bueno, lo primero, hola a todos. El Oviedo fue la primera opción que tuve. Llevan tiempo detrás. Al final es un buen proyecto, es un buen sitio, un buen club, buena ciudad. Y bueno, ya llevan tiempo y al final eso es lo que tira. Al final lo que quiero es que me quieran, que tengan confianza y fueron los primeros, entonces muy contento de estar aquí. Jorge, estás acostumbrado a jugar en equipos que tienen presión, que tienen exigencia. Yo no sé si eso es bueno en ese sentido y también preguntarte, bueno, vienes a sustituir a un hombre como Nahuel Leiva que dejó muy buena sensación en ese sentido. No sé si es más presión para ti. Bueno, yo no creo que venga a sustituir a nadie. Yo vengo aquí a aportar, a ser uno más de la plantilla, a dar el 200% a reencontrarme también como jugador. Llevo bastante tiempo sin sentirlo y nada, ya te digo, estoy aquí para ser uno más y aportar y volver a disfrutar y hacer disfrutar a la gente también. Hola, buenas, Jorge, aquí atrás. Yo te quería preguntar por... aquí, perdona. Tu polivalencia en ataque, es cierto que puedes jugar tirado a la banda izquierda, también por detrás del punta, arriba. Me gustaría saber cuál es la demarcación donde te sientes más cómodo y donde crees que puedes ofrecer mayor rendimiento. Bueno, yo sí que es verdad que he jugado toda la vida ahí en media punta, detrás del punta, tirado a la banda izquierda. Yo por ahí me siento muy bien, me siento muy cómodo, un poco de libertad, pero siempre sabiendo que tienes que ayudar al equipo defendiendo y sobre todo también atacando. Y bueno, por ahí, por esa zona, por donde has dicho tú. Hola, Jorge. No sé si será un año también importante para ti después de no haber tenido mucha participación en el Cádiz y si esperas reencontrarte un poco con esa buena versión que ofreciste en el Zaragoza, por ejemplo. Sí que es verdad que bueno, ya lo he dicho antes, que me quiero reencontrar como jugador. Han sido pues, año y medio difícil, en el que bueno, no tienes la continuidad que uno quiere como jugador y al final lo que necesitas es tener minutos. Yo no vengo aquí nada hecho, con tiro hecho, obviamente yo vengo aquí a trabajar, a dar el 200% y a aprovechar la oportunidad que me dé el míster cuando él quiera y él sepa que tengo que estar ahí. ¿Preguntas ahora para Gastón? Sí, hola Gastón, lo primero, bienvenido. Yo quería preguntarte cómo viviste esas últimas horas de mercado con todos los problemas que hubo a la hora de ejecutar el transfer, de estar finalmente inscrito y qué esperas aportar también al equipo. Hola, gracias por la bienvenida. La verdad que fue en un momento mucha tensión, parecía que no se hacía. Es más, me fui a dormir que pensé que no estaba hecho el transfer. Y bueno, por suerte después llegó la alegría la mañana siguiente donde supe que se había hecho y la verdad que estoy muy contento de haber llegado a este equipo. El grupo me recibió muy bien y ahora a disfrutar de todo lo que viene. Hola Gastón, yo quería preguntarte por cuál ha sido lo que te ha hecho decidirte por el Real Oviedo. Tenías varias ofertas, es cierto que también has desarrollado toda tu carrera en Italia, llegaste al Empoli con 15 años, entonces me gustaría saber qué fue lo que te ha traído aquí a Oviedo. Sí, bueno, lo que más me... Yo quería venir a jugar acá a España, creo que el tipo de juego es el que se adapta más a mi juego y bueno, estaba la posibilidad de... al principio de otros equipos, pero el Real Oviedo fue como un amor a primera vista, porque en realidad fueron dos días de hablar y enseguida me sentí muy a gusto y muy, muy querido, así que fue muy fácil la decisión.
El míster está jugando con tres hombres en el centro del campo. ¿En qué posición te sentirías más cómodo? ¿Dónde te ves como futbolista? Bueno, yo he jugado casi toda mi carrera de pivot solo, pero también he jugado con dos en el medio. La verdad que ahora lo mejor es ponerme, adaptarme lo más rápido posible a este fútbol que es diferente al que venía jugando y lo que donde juegue no importa. Me adapto muy rápido, así que donde crea que el técnico sea la opción mejor para demostrar, estoy pronto para aprender y para seguir ayudando al equipo. Gracias, gracias. Qué mal viene. Hola, Rubén. Buenas. Yo te quería preguntar sobre qué nota le pondrías al mercado de fichajes y si todavía está descartada alguna incorporación de última hora de algún jugador libre. Bueno, no sé, poner notas tampoco me atrevo, ni sabría qué decirte. Yo, cuando llegué aquí, si me hubieran dicho que puedo crear esta plantilla, la hubiera firmado el primer día. Estoy muy, muy contento. Creo que hemos traído un perfil de jugadores importante, en una edad de rendimiento óptima, jugadores con talento, capacidades y sobre todo en unas circunstancias en las que yo creo que todos tienen ese hambre y esa ambición de querer demostrar, de querer estar en este club. Estoy muy agradecido a todos ellos porque la verdad que yo no podía competir en otros términos como otros clubes. Las circunstancias eran muy ajustadas y la satisfacción que me queda es que bueno, que ellos quisieron venir al Real Oviedo. Hola, Rubén, ¿qué tal? Una pregunta muy concreta, si se puede saber cuál es el tope salarial del Oviedo y si te has dejado margen o lo has consumido entero. De números no te voy a comentar porque no es mi parte, es más la deportiva y yo quiero respetarlo. Si quiere alguien hablar de eso, serán otras personas. Respecto al tope salarial, yo quiero decir una cosa bien clara, ¿vale? Yo me he ajustado en todo momento al tope salarial. No he hecho ningún fichaje sin haber tenido salario liga. No he contado en ningún momento con el fondo o con la previsión esta que había. Hay gente que sí lo ha hecho, pero yo no. Yo me quería ajustar, hacer las cosas bien, hacer las cosas limpias, intentar ser serio en ese aspecto. Hasta Pombo me parece que ha sido el fichaje 10 o 11 o por ahí, o uno menos. Estamos dentro y bueno, sí que hemos utilizado un poquito de esta ampliación que hubo al final para hacer el último fichaje. Hola, Rubén. Te quería preguntar precisamente por el fondo CVC que se puede usar en 3 años. Has dicho que se ha usado un poco en el cierre del mercado. ¿Tienes más o menos pensado cómo lo vas a gastar o no es algo que te planteas ahora mismo? Pues voy a intentar respetarlo. Respetarlo al máximo, intentar repartirlo en 3 años. Somos, a nivel de repartición, uno de los clubes que menos hemos percibido. Y yo creo que la mejor gestión que puedo hacer es la equilibrada, ¿no? Yo desde el principio dije que lo importante a la hora de generar el crecimiento de un club es tener equilibrio y si yo actúo a golpe de impulso creo que no va a ser lo óptimo, lo adecuado y no quiero dejar herencias futuras a nadie que pueda estar aquí en el futuro. Hola, Rubén, por aquí. Muy buenas. A nivel personal, ha sido tu primer mercado como director deportivo. Yo quería preguntarte con qué te has encontrado, si ha habido operaciones que han sido más difíciles de lo que pensabas, si ha sido todo más o menos dentro de lo esperado. Bueno, me he encontrado con mucha competencia, pero a la vez también con la satisfacción de ver que los jugadores que han venido al Oviedo no han venido ni a golpe de talonario ni con una expectativa económica muy alta. Han venido con el compromiso, que era lo que más me importaba a mí,
Sí que es verdad que al inicio del mercado tuvimos más posibilidades de adquirir esos jugadores en propiedad. A medida que se va consumiendo el mercado se hace mucho más difícil, era lógico, es obvio, y tuvimos que ir a un mercado de cesiones. Intentamos conseguir esas cesiones con opciones de compra, dependiendo de las circunstancias cada uno. Y bueno, lo normal, ya te digo, yo estoy muy contento. Yo ya os digo que creo que se ha confeccionado una gran plantilla. Y lo que os dije antes, que para mí es lo más importante, yo lo hubiera firmado de verdad el primer día aquí. Creo que el ambiente que genera esta plantilla es de ilusión, eso a mí me da satisfacción, pero bueno, ahora tienen que centrarse en hacer un equipo, que no es fácil, ¿vale? He hecho la plantilla en los tiempos que me ha dejado este mercado de verano y no ha sido rápidos, ya hice la previsión al inicio, ¿vale? Había que utilizar fórmulas, herramientas, un poco para poder ajustar este perfil de jugadores al perfil de salarios que podíamos proporcionar, que no estaban a lo mejor en los límites de otros que eran más competitivos, y lo hemos conseguido. La verdad que estoy muy contento. Hola Rubén, muy buenas. Yo quería preguntarte por un nombre en concreto. Es verdad que se ha hablado mucho los últimos días. Te pregunto por Cristóforo. No sé qué tipo de negociación se puede llevar a cabo dentro de lo que puedas contar y si descartas incluso la posibilidad de que se pueda incorporar ya u otro jugador también en la plantilla a día de hoy. Yo creo que ahora tenemos una plantilla bastante completa, ¿vale? Y seguramente va a evolucionar con el tiempo a lo largo del año y vamos a ver el rendimiento que ofrecemos todos. Yo respecto a Sebastián, yo tengo que decir que tengo una relación fantástica con él, hubo mucha claridad en todo momento, sí que es verdad que es un jugador que interesó y por circunstancias personales de él, pues bueno, pues no se decidió por ningún equipo, como se ve, ¿no? Hay unas circunstancias particulares que yo quiero respetar y que no tengo nada que decir a ese respecto. Y en cuanto a la confección de la plantilla, el hecho de que hayan llegado algunos tarde, que se tengan que poner en forma, ¿supone algún tipo de problema? ¿Pides paciencia incluso al aficionado? ¿Cómo ves un poco el objetivo ahora con esta plantilla? Sí, mira, todas las plantillas que se van confeccionando en el tiempo tienen ese hándicap, está claro. Pero bueno, también saber que hay que estar activos ya, que estamos dentro de la competición y que hay equipos como la Ponferradina que han fichado 13, o sea que tampoco soy partidario de las excusas. Preguntarle si lo que encontró en el club cuando llegó a nivel contractual de jugadores y de plantilla es lo que esperaba o tuvo algún problema en ese sentido. Pues no te sé decir. A ver, a nivel contractual había unos jugadores con contrato que había que respetar, ¿vale? No estábamos en disposición tampoco de poder no asumir esa situación. La verdad que los jugadores que se han quedado son los que queríamos también, los que han venido también y bueno, las circunstancias particulares vienen un poco, pues sí que había un pequeño consumo del año pasado que afectaba a este, pero más allá de eso, nada. En ese caso estaba Alejandro Arribas, que se especuló con su salida, al final se queda. ¿Qué valoración? Pues mira, la valoración es que es una posibilidad que se dio igual que se dio la de Simone Gripo y está aquí. A mí en este tiempo me ha demostrado el compromiso que tiene con el club. Son circunstancias que se pueden dar en cualquier sitio y no hay que darle muchas vueltas. No le doy la importancia que a lo mejor se puede dar de manera externa. De verdad, no la tiene de corazón y para mí es un jugador que está muy comprometido y que siempre entrena, compite y para mí está muy bien que esté con nosotros. También respecto a los jugadores que tenían contrato, ¿se revisó alguno de esos contratos durante este periodo? Y si se está pensando ya en casos como Femenía, Borja Sánchez, que acaban este año. Ya, ahora es el momento de pensar en esas cosas. Vamos a ver, vamos a valorar. Hay unos meses de rendimiento. Veremos si consideramos que hay jugadores que deben renovar y sobre todo ahora para mí lo más importante es empezar a trabajar ya en observar competiciones, observar circunstancias de últimos años de contrato, jugadores de último contrato, bueno, atacar aquellos mercados que podemos, en los que podemos adquirir jugadores, es en lo que me quiero centrar. Yo creo que hay muchas posibilidades de futuro y yo quiero abrir el abanico mucho y para eso estamos trabajando ya desde hace un par de semanas.
¿Qué valoración hace de los tres partidos de Liga del equipo? Pues de los tres partidos del equipo pudimos ganar dos, en mi opinión. En uno fuimos inferiores. Y bueno, pues como te digo, yo creo que es una plantilla muy buena. Faltaba incorporarse muchos jugadores, han llegado a cuentagotas. Ya hice esa previsión. Bueno, es capacidad de adaptación. Pero yo creo que tenemos una plantilla que está en disposición de poder ganar a cualquier equipo de la competición. Veremos si lo conseguimos. Rubén, te encontraste además en eso, a mitad de negociaciones con lo del fondo CVC, clubes que se le inyecta dinero. Decías ahora que tú no habías hecho ninguna operación sin contar con ese dinero, que otros clubes quizás sí. ¿Te parece injusto a la hora de negociar que se cambien las reglas del juego así sobre la marcha? Sí, sí, no me gusta. La verdad que no me gusta, porque creo que había muchos clubes que habían sobrepasado los límites y no se habían ajustado, y yo creo que es una mala praxis de trabajo. Y nosotros como club hemos siempre respetado desde la propiedad, la junta directiva, la dirección deportiva. En ese aspecto siempre se ha sido íntegro y ajustado, y era nuestra línea de trabajo desde el primer día. Es verdad que había clubes sobrepasados que estaban en unas circunstancias que yo creo que tenían que asumir y de las que tenían que haberse responsabilizado, y esto, pues la verdad que la repartición para mí cambia el ritmo de la competición, porque mismamente la repartición es bárbara para unos, muy pequeña para otros, muy poco equilibrada, y bueno, pues les ha ofrecido posibilidades a otros, les ha hecho que donde nosotros podíamos ser competitivos nos empezaron a apretar, y bueno, pues volvimos a reajustarnos y volvimos a conseguir esos jugadores que hemos querido. ¿Cuál crees que es el sitio natural de esta plantilla? En la clasificación, me refiero. ¿Sitio natural? Mira, yo creo que el Oviedo, una de las cosas que debe cambiar es pensar el sitio y marcarse esos objetivos que siempre se marcan, ¿no? Porque la envergadura del club es tan grande, la de la propiedad es tan grande, la de la afición es tan grande, y yo me quedo con que esas son las herramientas que yo he utilizado para traer estos jugadores. Esto es gracias a todo el entorno que tenemos, ¿no? Estos jugadores han venido aquí por eso, con ese compromiso, con la ilusión de estar en este club. Para mí el objetivo que tiene que marcarse el Real Oviedo es ser muy humildes, ser muy realistas y pensar en el día a día. Y todo eso, todo lo que no sea eso, es un error, porque yo creo que venimos de unos años muy duros, y yo creo que la mejor manera de crecer es enfocarse en el día a día y poner todo el esfuerzo en cada partido. La última por mi parte ya. Amaneció esta mañana el Requesón con pintadas en contra del Consejo. ¿Qué interpretación haces de eso? ¿Y si crees que puede afectar al equipo? Primero, no creo que afecte al equipo. Segundo, no tengo nada que interpretar. No es mi labor interpretar esas cosas. Mi labor es trabajar dentro de la dirección deportiva y sobre todo, como habéis visto, mi línea del día a día es estar muy ausente de todas esas cosas para poder estar enfocado, ¿no?, en mi trabajo. Y mismamente mañana me voy de viaje ya a ver dos partidos fuera, a viajar, y es en lo que quiero enfocarme, nada más. Ahora el cuerpo técnico y jugadores tienen que hacer un trabajo, y yo tengo que seguir planificando de cara al futuro para intentar, en estos 22 meses que me quedan de contrato, dejar pues el club en la mejor disposición, como dije al inicio, en cuanto al patrimonio ese deportivo que creemos que tiene que tener, de tener por lo menos al final de temporada 17-18 jugadores en propiedad, y eso nos va a llevar poder conseguirlo como mínimo tres mercados, y esa es mi labor. No quiero opinar de esas cosas porque no es mi día a día. Rubén, por lo que has comentado también de tu primera experiencia como director deportivo, la forma en la que también se han comprometido los futbolistas, da la sensación, visto desde fuera, que el Oviedo todavía tiene esa carta de presentación importante, ¿no?, de cara al profesional y de cara a poder buscar un equipo con pretensiones. Bueno, yo creo que lo que estamos mostrando con este mercado es que estamos en plena evolución y que por lo menos nosotros, cuando iniciamos esto y yo dije mi sentir viéndolo, tuve la oportunidad de ver el club desde fuera como aficionado muchos años y estar trabajando dentro de otras planificaciones, pues me ofrecía la posibilidad de tener un plan, ¿no? Un plan en el que creo, que es buscar la estabilidad, buscar el equilibrio, no,
No creo que haciendo 13 fichajes, 15 fichajes todos los años se pueda conseguir ese equilibrio y se pueda optar a nada. Es muy difícil. Ni siquiera los que lo hacen a golpe de talonario encuentran esa fórmula. Está demostrado. Gente que tiene presupuestos muy altos y salarios que están tres veces a lo mejor por encima de los salarios que ofrecemos muchos otros clubes, no consiguen esos objetivos, ¿no? Y plantillas con mucho más equilibrio y a lo mejor con menos recursos de inversión económica en jugadores han conseguido el éxito. Yo creo que esa debe ser la línea, atacarlo desde la humildad, desde la sencillez, buscar el equilibrio, estar o vender un proyecto cuando ni siquiera los que actúan a golpe de talonario lo consiguen, yo no creo en eso, la verdad. Sí, por aquí Rubén otra vez. Gran parte de los fichajes han llegado con una vinculación de dos años más objetivos. En ese sentido, en la rueda de prensa de tu presentación habías comentado que para ti era importante eso de conseguir crear patrimonio. ¿Cómo de contento estás con esa circunstancia? He conseguido los jugadores en propiedad, el mayor número que he podido, porque yo he marcado ahí mis parámetros iniciales, ¿no? Y era, bueno, pues intentar encontrar jugadores en edad de rendimiento. Creo que en ese aspecto la plantilla han venido jugadores, menos uno que es Tomeu, todos por debajo de 30 años, creo que el que más tiene es 28 de los que he firmado. Y luego me he tenido que ir a un mercado un poco de cesiones que yo ya sabía y bueno, pues he intentado tener algunas opciones de compra en caso de, bueno, de conseguir objetivos y futuras posibles negociaciones que se puedan dar a ese respecto si son jugadores que nos interesen. Nada más, en ese aspecto estoy muy contento porque no es fácil adquirir jugadores en propiedad y creo que ahora de cara al futuro vamos a poder conseguir alguno más porque podemos ir a otros mercados. No tuve ese tiempo por el momento en el que llegué y quiero ir incorporando cosas de cara al futuro también. ¿Ha participado Ziganda en la planificación de la plantilla? Bueno, yo he estado en conversaciones siempre con el entrenador y como dije desde el principio, para mí lo importante era hacer una plantilla competitiva. Yo creo que, no sé la opinión que tenéis vosotros, pero creo que he fichado buenos jugadores, jugadores contrastados, jugadores capaces, y yo creo que Ziganda está muy contento con la plantilla. Es un entrenador, como ya sabéis, muy exigente y estoy seguro que le va a sacar provecho según vaya el equipo pues evolucionando y vayan pasando las semanas. ¿Te has quedado con ganas de reforzar alguna posición? ¿A lo mejor alguna negociación a última hora que no fructificó? Bueno, en cuanto a negociaciones, no me he llevado así ningún chasco, ¿no? No he tenido siempre alternativas para negociar por varios jugadores en mismos puestos o que podían jugar en puestos parecidos y he tenido esa alternativa siempre. No me he sentido agobiado en ese aspecto. No he tenido problemas a la hora de poder contratar. Sí que es verdad que algunos jugadores me llevaron más tiempo, otros menos. Ya te digo, mientras yo esté aquí, el equipo va a estar en constante evolución. Yo voy a intentar siempre ir incorporando, o si es que consideramos que hay un puesto que hay que reforzar. Y si tenemos un jugador que reforzar en un puesto y luego hay que traer otro, porque creemos que lo seguimos reforzando. Yo creo que esto es el fútbol. El fútbol no debe esperar a nadie y debe estar en constante mejora. Y esto es el trabajo que tenemos que realizar en la dirección deportiva.